Hola a todos, buenas noches, bienvenidos un día más a Tarifa Noticias. Comenzamos con el sumario. El Pleno del Ayuntamiento dio ayer el visto bueno a la cesión de terrenos para la construcción de la parroquia de Bolonia. La sesión plenaria se hizo eco del malestar de la flota atunera por la falta de cuotas. El conjunto músico-vocal de los años 60 y 70 se reencuentra el próximo 4 de febrero en una cita benéfica preparada por la oración del huerto. Actúan también los Rejos Chilipulpos en un concierto que tiene como atractivo la música para el recuerdo. Los colegios de educación infantil, primaria y secundaria, englobados en red de centros de escuela, espacio de paz, preparan un pasacalles de carnaval conjunto. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, podría reunir a centenares de escolares disfrazados por las calles de Tarifa. Con el voto en contra de Izquierda Unida y la aprobación de restos de grupos, el Pleno de la Corporación Municipal, reunido ayer, aprobó la cesión al Obispado de Cádiz de un solar en el Lentiscal para construir la esperada parroquia. Desde que se expropió la anterior iglesia en el año 1995, los vecinos de Bolonia vienen reuniéndose en un local comunitario para recibir misa. La sesión de ayer dio también el visto bueno al plan de autoprotección contra incendios forestales presentado por la urbanización El Cuartón, en un punto que vino a reflejar el desencuentro entre la comunidad de propietarios y la asociación de vecinos de la urbanización. Con 1.156 metros cuadrados, la cesión de este solar municipal viene a cerrar un dilatado y complejo expediente que se inició en el año 1996. Desde entonces, los vecinos de Bolonia vienen recibiendo misa y otros oficios religiosos en el local de la asociación de vecinos. Tras el acuerdo casi unánime de ayer, el Obispado de Cádiz y Ceuta dispondrá de este solar para construir aquí la parroquia de la aldea. Creo que no es el momento de mirar atrás, sino adelante, y poder llevar un mensaje a los vecinos de Bolonia Lentiscal de que afortunadamente el Ayuntamiento de Tarifa ha podido culminar este expediente y llevarlo ya a pleno, y espero que aprobar cuando los concejales den su voto la aprobación definitiva de este expediente. La aprobación definitiva encontró el voto contrario de Izquierda Unida. Para Izquierda Unida, la cesión gratuita del solar tendría que haber llevado emparejado la recuperación pública de algún espacio ligado al obispado, como las ruinas del antiguo Templo de Santiago. No vemos de justicia el ceder un terreno de una forma gratuita a una de las pocas instituciones que en esta época tiene dinero. Nosotros creemos que se debería de haber, si no ha recibido alguna indemnización por ello, pues se podría haber perfectamente recuperado algún espacio que la iglesia sí tiene en Tarifa y que se podría haber aprovechado para otros usos del consistorio, como por ejemplo la iglesia de Santiago. Nosotros mismos llevamos en el programa el poder recuperar esa iglesia, viendo ese antiguo terreno, para haberlo negociado con el obispado y haber podido contar con un espacio público en un futuro que incluso teníamos nosotros la idea de plantear una colección permanente de algún artista de renombre de Tarifa, como por ejemplo puede ser Manuel Reinés. Lógicamente vamos a votar a favor porque, como bien ha dicho el alcalde, es un proyecto que se inició hace ya varios años y que, por desgracia, por distintos motivos, pues se ha ralentizado hasta, vamos, llevarnos pues varios años de negociación hasta culminar, por suerte, a día de hoy con algo que realmente estaban solicitando los vecinos de Bolonia y a los que nos debemos desde hace, como bien ha comentado el alcalde, muchísimos años. Entonces nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor y además reconocer el trabajo que se han hecho durante estos años anteriores por los anteriores equipos de gobierno que han trabajado precisamente para que a día de hoy esto pueda ver la luz. Para intentar llegar a un acuerdo en relación a la capilla esta que hemos hablado aquí de la iglesia de Santiago, yo creo que sí, que es una buena idea. Existe un proyecto técnico incluso que está elaborado y que solamente lo conoce él para condicionar y hacer ahí un espacio de uso cultural, pero en ningún caso, lógicamente, nos hemos planteado retrasar ni un día más de lo preciso esta sesión, porque muy al contrario de lo que usted opina, no le cedemos nada a la iglesia. La Iglesia es una institución de derecho público que será la titular
de ese terreno y del templo, porque es la única forma legal de realizarlo. Nosotros lo cedemos a la parroquia de Bolonia, a los vecinos de Bolonia, a los que llevan años y años y años haciendo sus oficios en un bar, en una plaza o en un descampado. A esos son por los que hemos trabajado y por los que le cedemos el terreno. Donde sí hubo consenso fue en el punto relativo al plan de autoprotección contra incendios forestales de la zona del Cuartón. Los informes jurídicos encargados por el anterior pleno han clarificado que es la comunidad de propietarios Guadalmesí Paradise SL la que tiene que ejecutar el citado plan preventivo y no la asociación de vecinos Cuartón Parque, en manifiesto desencuentro con la promotora. Se evidenció así en el propio pleno de ayer, donde a petición propia del colectivo vecinal tomó la palabra la presidenta de su directiva para explicar ante el pleno la situación del Cuartón. La Asociación de Vecinos, en desencuentro con la comunidad de propietarios, pedía al pleno ayer algo más que un plan preventivo contra el fuego. Se reclamaron soluciones a la compleja situación jurídica de la urbanización. En virtud del artículo 228 del ROF, que así lo permite, los vecinos tomaron la palabra. No se trata de que si hay que ejecutarlo o no, se trata de comunicarles que la responsabilidad de su ejecución compete sin vuelta de hoja al promotor. Guadalmesí Paradise SL, como dueño de toda la finca matriz 2412, dentro de la cual se encuentran nuestras propiedades y siendo nuestra única responsabilidad la limpieza de las mismas mientras Guadalmesí no finalice la urbanización y nos entregue los elementos comunes. Todos los grupos se mostraron sensibles con la compleja situación urbanística del Cuartón, pero abogaron en primer término por asegurar la aprobación de un protocolo que facilitará hacer frente a posibles incendios. Todos somos sensibles a una situación que se da en el Cuartón bastante especial y que además yo creo que tenemos que trabajar en solucionar el problema que hay en la urbanización del Cuartón, pero centrándonos en el punto que nos lleva ahora mismo al debate en el Pleno, es simplemente aprobar el plan de autoprotección, es decir, no nos desviemos hacia temas que vienen de atrás de temas urbanizables, porque concretamente en el punto del plan de autoprotección de incendios ya quedó claro y no queda como el Pleno anterior, sino además documentado mediante los informes de los técnicos y jurídicos de que efectivamente es obligación de la comunidad de propietarios el presentarlo y además tiene la obligación de presentarlo. Nosotros lo dejamos sobre la mesa y se pidió un informe jurídico que nos aclarase la situación. Y ese informe jurídico ya existe. Habría que sacar la problemática del Cuartón, que es extraordinariamente compleja, técnicamente hablando y jurídicamente hablando, de lo que significa el plan de autoprotección. Y por nuestra parte, al igual que pienso que por parte del resto de concejales y de grupos políticos, pues abordar la problemática de fondo del Cuartón, tanto ahora que su propietario Guadalmesí Paradise como el anterior propietario, que quizás alguna responsabilidad quizás pudiera tener en cuanto a la ordenación urbanística de dicha urbanización. Nosotros, como bien han dicho algunos portavoces, pues hemos pedido el asesoramiento de los técnicos. El asesoramiento del asesor legal del ayuntamiento dice claramente que ese plan de autoprotección es correcto y que se formula por una comunidad de propietarios que sí es competente para presentarlo. Y conforme a lo que es el plan de autoprotección concreto, las prescripciones técnicas del mismo, también un informe de ingeniero y jefe de patrimonio y monte diciendo y mostrando la idoneidad. Yo creo que con esas premisas nuestra obligación está en aprobar el plan de autoprotección, no sin antes, yo qué sé, yo dejar aquí claramente un mensaje de sensibilidad a las cuestiones que están ahí, que se han expuesto por la portavoz de los vecinos, y esperemos que en los próximos meses podamos trabajar más y avanzar en la solución urbanística de los problemas que allí hay, que somos conscientes que son graves. Con los votos a favor de todos los grupos se dio el visto a la creación de una nueva ordenanza que regulará la aplicación de tasas en las promociones de viviendas protegidas. Pero en la sesión plenaria de ayer tomaron también la palabra tripulantes de la flota atunera tarifeña afectada por el reparto de cuotas de captura. Pidieron el apoyo del Pleno para un sector que ve amenazado con el actual modelo de intercambio de cuotas. A propuesta de la oposición del Pleno, debatió también las acciones desarrolladas por atajar el absentismo escolar.
No es una imagen habitual, pero en virtud del artículo del Reglamento de Organización y Funcionamiento que así lo permite, ayer se dio voz en el Pleno a un representante de los atuneros tarifeños, impotentes ante la falta de cuotas en un estrecho abundante en atunes. Un estrecho muy bueno para trabajar, que hay una cantidad de atunes muy grande en este caso y no nos están dejando de trabajar. Nos han hecho empeñando en unos barcos muy grandes mucho dinero para no dejarnos de trabajar. Aparte, somos toda la flota de Tarifa de la que dependemos de esto. No solamente, como dicen algunos hombres, 14 barcos, no. Somos 70 barcos que podemos comer de esos atunes. Y no estamos pidiendo que hagan cosas, sino solamente que nos dejen de trabajar y que todos los partidos nos ayuden, ¿eh?, a que podamos coger y salir a la más faena. El joven armador tarifeño tomó la palabra al hilo de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista que pedía el apoyo del Pleno para el sector pesquero gaditano. Así, lo que en principio se planteó como un debate sobre la renegociación del acuerdo de pesca con Marruecos derivó al análisis de la situación actual de la flota del estrecho, que ve cómo el actual modelo de traspaso y venta de cuotas puede dar al traste con la pesca artesanal. Todos los grupos coincidieron en hacer suyas las reclamaciones de la flota tarifeña. Con todo, hubo matices en la aprobación de la moción sobre el nuevo tratado de pesca. Izquierda Unida se abstuvo porque vincula su negociación a la situación del Sáhara. Yo creo que estamos todos concienciados, yo creo que todos los miembros de esta corporación, con independencia de nuestro color político, estamos concienciados del gran drama que representa hoy en día la flota de Tarifa, del esfuerzo de inversión que se ha hecho en los últimos años, una inversión que inicialmente se justificó precisamente por los fondos europeos del plan del puerto, pero que luego ha sido así como una estafa o como un fraude, puesto que a ese esfuerzo se ha correspondido con una limitación atroz de las cuotas de captura del atún y con posibilitar esos mecanismos de acumulación de cuotas que son tan perjudiciales y que van en contra de los propios marineros, de que, como tantas veces hemos dicho, la MAPA quien la trabaja. Y si ustedes queréis trabajarla, pues tenéis que tener esta oportunidad. Que sepáis que toda la corporación, me consta, y yo como alcalde a la cabeza, uno más, estamos concienciados y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mover este tema y para que tanto las instituciones parlamentarias de Andalucía, de España y el gobierno de la nación, como ejecutivo, pues conozcan este tema. Ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy duro. Y insisto, de la mano de la cofradía de pescadores. Tenemos que hacerlo de la mano de la cofradía de pescadores porque es el ámbito adecuado e institucional. Son ellos los que tienen la representación legítima de los marineros y tenemos que ir de la mano. Yo entiendo de que acudí aquí al ayuntamiento y nosotros tenemos que dar la respuesta adecuada dentro de la sensibilidad que tenemos que tener todos, pero siempre vamos a ir de mano de la cofradía de pescadores y en cualquier caso, si existen discrepancias o no existen discrepancias con la gestión de la cofradía de pescadores, la tendré que manifestar en el cabildo y en los órganos de representación de la cofradía de pescadores. Nosotros, como institución, tenemos la obligación y, en fin, la percepción de lo correcto de tener las mejores relaciones con ellos y de trabajar de la mano. Esta semana que estamos, vamos a tener una reunión de trabajo con la cofradía para intentar de hacer una hoja de ruta de cuáles son las gestiones que vamos a abordar en los próximos meses para este tema. Como bien ha dicho aquí, ya no solo estamos hablando de la pesca del voraz, que a día de hoy es un coste para los armadores porque no se está pescando, además tenemos el impedimento porque las cuotas de atún que existen a día de hoy son muy pequeñas en comparación, por desgracia, con las cuotas que tienen la explotación o la pesca de cerco, que injustamente tienen muchas más cuotas, cosa ilógica puesto que lo que se quiere hacer es la protección primero de la especie y luego la creación de puestos de trabajo. Entonces es increíble que tenga más cuotas la pesca de cerco, que emplea muy pocos trabajadores y hacen verdaderas masacres con lo que es la especie. No es de recibo que la flota industrial
tenga las mismas cuotas porque no son proporcionales al respecto de las personas que trabajan. Son muchísimas más personas las que trabajan en la flota artesanal, por lo tanto, se merece una proporcionalidad de cuotas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí insto a este gobierno es a que pues tome acción, pero una acción directa, y hable con quien tenga que hablar para que esta situación cambie y sobre todo se acabe la situación de desesperación que tienen los pescadores tarifeños. También del banquillo de la oposición partió una moción que pedía la readmisión del arqueólogo en la plantilla municipal. Izquierda Unida sostiene que su ausencia deja desatendido el patrimonio. En contestación, desde el PEA, se subrayó que el contrato realizado con el objetivo de realizar la cata arqueológica estaba en fraude de ley. Además, el alcalde quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la opinión pública sobre los medios existentes para velar por el patrimonio. Es un despropósito haber despedido a esta persona y haber dejado al Ayuntamiento huérfana de esta figura, la figura de arqueólogo municipal. Nosotros creemos que esto no persigue la austeridad, más bien es acallar la voz que desde la rigurosidad y con una absoluta independencia ha defendido el patrimonio histórico que en estos momentos tenemos absolutamente desatendido sin Alejandro al frente. Somos quienes no consideremos el trabajo realizado por este hombre y la valía en todo lo que ha ejecutado. Ahora bien, lo que sí me extraña por parte de Izquierda Unida es que pida la restitución inmediata a su puesto de arqueólogo municipal. Este señor entró a trabajar en marzo de 2009 con un contrato de obras y servicios. Obras y servicios cuyo objetivo era el estudio de los suelos de las antiguas iglesias. En mayo de 2009, el portavoz de Izquierda Unida, señor Moedano, argumentando que no se había terminado ese trabajo, se le prorroga 6 meses más. 2009, estamos en 2011, yo me imagino que el trabajo se realizó porque entre los puntos y los objetivos que dice que ha desempeñado, muy valiosos por cierto, no viene precisamente el objeto del contrato. Con lo cual nos encontramos con un contrato en fraude de ley que vosotros últimamente lo estáis controlando mucho el tema. Ante este contrato, evidentemente, no se puede seguir con él. Y si la figura del arqueólogo es necesaria, y a criterio vuestro era necesario, tendríais que haber sacado la plaza, tendría que haber, se hubiera hecho de otra forma, no con un contrato de obras y servicios como el que tiene este señor desde el 2009. Este contrato no es válido. Y ahora este nuevo equipo de gobierno, evidentemente, verá si es necesario o no es necesario esa figura, pero lógicamente con el contrato y con la forma de publicar este puesto que corresponda. Nosotros estaríamos de acuerdo con que se solicitara la readmisión siempre y cuando se cumpla con la legalidad vigente. Y además, no que se cumpla la readmisión, sino dada la importancia que tiene un arqueólogo aquí en Tarifa, por las características de Tarifa, pues entendemos de que no se tiene que personalizar en el arqueólogo, en el que ha estado actualmente, hasta hace poco, Alejandro, sino que incluso nosotros añadiríamos de que esa plaza, que está ya incluso en lo que es la oferta de empleo, pues se saque ya directamente a oposición libre y que pueda tener un arqueólogo ya definitivamente el ayuntamiento. Con el inmenso patrimonio histórico cultural que tiene, que no tenga una figura, llámese arqueólogo u otra persona, u otro, llámese técnicamente como sea, que no esté al frente de un equipo o velar por el patrimonio histórico cultural que tiene Tarifa, creo que es un error. Yo no entro en el fondo técnico-jurídico que ha dicho la portavoz del Partido Andalucista. Quizás entiendo la motivación económica, pero creo que hay instituciones, organismos, fundaciones de carácter autonómico, nacional o internacional que podrían hacerse cargo de ese costo. Usted ha dicho de que a raíz del despido el patrimonio de Tarifa está desasistido, es la palabra que he utilizado. Por supuesto, es un insulto enorme, no solamente a la corporación como tal, sino a la oficina técnica, a los técnicos municipales y a todos los técnicos que existen en el ayuntamiento. Y por supuesto también a la Comisión Provincial de Cultura, que es la que tiene la obligación de velar por el patrimonio histórico. Aquí no hay nada desasistido, no hay nada desasistido. De los 20 años que el Partido Socialista ha gobernado esta institución, pues de esos 20 años, 18 lo ha hecho sin arqueólogo. Y no ha estado desasistido el patrimonio, y no estaba abandonado el patrimonio,
y no ha desistido de sus funciones ni ha dejado de realizar sus competencias en el ayuntamiento. Nosotros, en lo que va de legislatura, pues hemos decidido prescindir de ese contrato por muchas cuestiones, fundamentalmente por cuestiones de priorización del gasto. Y además, de una forma consciente de que ese es el camino. Ese es el camino porque estamos en unos tiempos muy difíciles, estamos pasando muchas dificultades y más que vamos a pasar y vamos a tener que apretarnos el cinturón en muchas cuestiones. Eso lo quiero decirles de que yo veo muy bien que políticamente ustedes pues hagan su trabajo político y critiquen lo que crean que hemos hecho mal, nos hemos equivocado, pero tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ahorrar y vamos a tener una política de austeridad y vamos a prescindir de las personas que creamos que tengamos que prescindir, porque lo que hay es que asegurar los servicios básicos del ayuntamiento. Pero las obligaciones municipales, en multitud de cuestiones, y en esta concreto, del tema arqueológico, nunca van a estar abandonadas, ni van a estar desasistidas, ni en ningún caso va a haber un déficit de gestión, en este caso en el patrimonio, que es lo que a usted le interesa. También Izquierda Unida llevó al pleno de ayer una propuesta que cuestionaba las acciones emprendidas por el Área Municipal de Educación contra el absentismo escolar. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida preguntaba sobre la reducción de horas de atención del programa en el ámbito escolar. El concejal de Educación, en respuesta, explicaba ayer que el citado programa se ha reactivado para dar alternativas de mayor calado a la población de edad escolar con problemas de adaptación. Apuntó así al CPI de informática puesto en marcha con la colaboración de la Junta de Andalucía como una herramienta para luchar contra el absentismo. Digamos que este programa queda vacío de contenido. Nos gustaría solicitarle al concejal la reactivación de este programa para que se pueda desarrollar como se venía desarrollando previamente por la auténtica necesidad que tiene, ¿no? El trabajo que hacía la técnico con el programa entero. El trabajo que hacía la técnico era una parte del programa solamente. El programa sigue y está activado. No está la parte que consideramos, analizando la técnico y los distintos consejos escolares, que no había sido fructífera. En este caso, se trataba de unas horas que daba la técnico en la Concejalía de Cultura y que esas horas pues estaban perdidas. Era una atención que no servía para nada porque la misma palabra absentismo significa que consigamos que esos niños vuelvan al instituto y lo que se estaba consiguiendo es que esos niños no fueran nunca más al instituto. La segunda parte del programa y lo que se ha conseguido, como dice usted, no teniendo a la técnico en esta función, ha sido que esta técnico haga un proyecto con el cual se ha conseguido un PCPI, que es la atención a este tipo de niños para que tengan una salida y se reincorporen a lo que es el sistema educativo, que era lo que no se estaba haciendo antes. El Pleno abordó también la recuperación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria. Y es que el área de barrido mecánico que hasta ahora venía asumiendo la Mancomunidad de Municipios vuelve al Ayuntamiento. La Comunidad Educativa de Tarifa vive mañana una entrega especial de premios tras el concurso organizado para encontrar una mascota del proyecto Escuela Espacio de Paz. Será mañana a partir de las 10 horas de la mañana en el Teatro Alameda. En la misma línea, los distintos centros educativos de la educación infantil, primaria y secundaria dan forma a un multicolor pasacalles de carnaval. La idea es que todos los centros escolares de Tarifa confluyan a la misma hora en el habitual pasacalles escolar. Llevaría por nombre Vientos de Paz. Si la idea prospera, será uno de los pasacalles escolares más multitudinarios que se recuerden. Y es que concentrar el desfile simultáneo de los escolares de los centros de educación infantil, primaria y secundaria, incluidas las aulas de la campiña tarifeña, puede suponer la confluencia de hasta 2.000 escolares. En la iniciativa que ha partido de la dirección del Colegio Rural Campiña de Tarifa, con Juan Vaquero al frente, se trabaja ya. La colaboración de las áreas municipales de festejo, educación y juventud contribuye a garantizar un soporte y coordinación en el que resultarán imprescindibles la participación de la policía local y asociaciones asistenciales como UDEIS. Con todo, el pasacalles conjunto enmarcado en el proyecto Escuela Espacio de Paz está ya tomando forma en la comunidad educativa de Tarifa bajo el nombre de Vientos de Paz.
ha surgido también de la iniciativa del director del Campiña, de Juan Vaquero, y bueno, pues con festejo él ya lo ha estado valorando, educación también se va a vincular, y ahora mismo pues se está debatiendo en el seno de los claustros y consejos escolares de los centros si se va a participar en un pasacalles multitudinario, donde pretendemos que todos los centros se vinculen a un mismo itinerario en un mismo horario. Eso conlleva una organización muy exhaustiva y la colaboración de todas las familias, porque es imposible trabajar con 2.000 personas en la calle si no contamos con las familias, con los profesores, con todas las personas que puedan ayudar para que los chavales pues no se pierdan o no se sientan intimidados ante tanto volumen, y además pues tendremos que contar con la seguridad de la policía local, de Protección Civil, para poder tener un acto en condiciones. En cada etapa de la educación infantil, primaria y secundaria se ha buscado la participación del alumnado para dar forma a la que será la mascota del proyecto Escuela Espacio de Paz. La idea era plantear otra manera de trabajar en el aula, hábitos y comportamientos que redunden en la educación en valores. Por cada nivel educativo se ha seleccionado un dibujo ganador y de entre todos ellos se ha escogido el que será la mascota del proyecto Escuela Espacio de Paz. Los ganadores y ganador absoluto se dan a conocer mañana a partir de las 10 horas en el Teatro Municipal Alameda. En el proyecto participa también el Centro de Educación Permanente de Tarifa y el Centro Matriz de Algeciras. Hemos centrado en intentar reforzar lo que ya se hace en las familias y en los centros de forma ordinaria, que es que los críos, que a los niños, que los chavales, incluso los adultos que estamos introducidos también en este proyecto, aprendamos a convivir en paz y tengamos hábitos saludables para poder convivir. La primera actividad que se hace en común para todo el pueblo es la búsqueda de un logo, tener una mascota. Los chavales han estado dibujando, ha sido una iniciativa que partió de la directora del Colegio de la Playa, junto con Juan Antonio Criado y Carmen, que la importan desde Barbate, donde lleva haciéndose bastante tiempo, y como en este curso los 10 centros de Tarifa hemos entrado todos, nos hemos vinculado, pues era un motivo extraordinario para poder andar de la mano todos y tener un logo que de alguna forma nos identifique. Hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento y la entrega de premios se va a hacer mañana, de forma que cada etapa educativa tiene un ganador, hay un ganador absoluto y también unos ganadores o finalistas por centro, incluyendo la Campiña de Tarifa, que ha estado vinculada en el proyecto desde el principio. La iniciativa cuenta con el apoyo y colaboración del Área de Educación del Ayuntamiento. Con el patrocinio de la Comisión para el Bicentenario del Sitio de Tarifa, el colectivo Guadalmesí viene ensayando desde hace meses la recreación en el mercado de abastos de una antigua venta o taberna del siglo XIX. La idea cuenta con el respaldo de la Concejalía de Cultura y la historia llega bajo el nombre de La Venta del Bicentenario. Los actores se adentran en las tertulias, música y ambiente propio de una taberna tarifeña de 1811. Estuvimos presentes en uno de sus ensayos. Retomamos hoy este reportaje para recordar que la cita es este fin de semana, sábado y domingo, a las 8:30 de la tarde. No pueden perdérsela. La entrada es libre. La Venta del Bicentenario propone adentrarnos en una reunión de 5 tertulianos que hablan de la amenaza francesa, de la debilidad de la alianza entre los generales Copón y Esquerret y del cerco que las tropas de Napoleón quieren imponer. Estamos en 1811 y la Tarifa de la época sufre un asedio que haría historia. Pero en una típica venta de la época también hay lugar para oír música del momento, con muestras que van desde el folclore de un grupo parrandero que interpreta el romance del Duque de Alba a la soprano del momento, la gran Joaquina Briones, que deleita a los tertulianos con la canción lírica interpretada en directo. El montaje, con idea original y guión de Candelaria Muñoz y Antonio Meléndez, propone como hilo conductor la figura de un ventero que va conduciendo la sucesión de escenas, desde el debate acalorado con la política del momento como trasfondo, hasta la música clásica o popular, pasando por la recreación del teatro del momento con El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, tienen cabida en un montaje con cuidados diálogos. Todos los diálogos están basados en fuentes documentales de la época y cada uno de los nombres mencionados obedecen a personajes históricos reales. Con dirección de Milagros Salvatierra, el montaje escénico del Grupo Cultural Guadalmesí no deja nada al azar
y cada pieza o selección musical responden al objetivo de recrear cómo podía ser la tarifa de hace 200 años, que se cantaba, se leía o hablaba en determinados círculos. La prensa del momento, con ejemplares, el conciso o el cante hondo de la época, son elementos incluidos también en la recreación que termina de preparar en estos días el colectivo Guadalmesí. La venta del Bicentenario se escenifica el 28 y 29 de enero a las 8:30 de la tarde en el Mercado Central de Abastos. Conocemos otras noticias que también han sido de interés en formato breve. Pero continuamos con la crónica ligada a los colectivos parroquiales, porque el triduo de la oración del huerto se espera también para principios de mes. En los días 3, 4 y 5 de febrero se celebrarán los cultos a la imagen del Cristo en oración. Las misas estarán oficiadas por el propio párroco Pedro Durán y serán a las 7:30 de la tarde, exceptuando la del viernes que se espera para las 8 de la tarde. El colectivo sigue trabajando para recaudar fondos económicos con los que poder hacer frente a la obra social, objetivo con el que deben cumplir todas las hermandades y cofradías tarifeñas. Los míticos Cisnes Azules, el grupo musical tarifeño que fue referencia nacional en los 60 y 70, volverán a reunirse. Lo harán en la fiesta musical que propone la Hermandad de la Oración del Huerto para el sábado 4 de febrero. En esta interesante apuesta también estarán en el escenario los Rejos Chili Pulpos, que dedicarán su repertorio a los mismos 60, 70 y 80. Las entradas se pusieron ayer a la venta y han sido entregadas muchas de ellas. La discoteca Cube en el polígono de La Vega es el lugar escogido por la Hermandad de la Oración del Huerto para el regreso de los míticos y recordados Cisnes Azules. Se trata de una fiesta musical dedicada a los años 60, 70 y 80, a la que también han sido invitados los tarifeños Rejos Chili Pulpo, que también trabajan en un repertorio dedicado a las décadas citadas. Las entradas para esta fiesta musical que se espera para el sábado 4 de febrero se pusieron a la venta ayer mismo por el precio de 6 euros más consumición. La salida de la venta ha sido espectacular, por lo que se asegura un auditorio completo. Asegura la hermandad que se contará con una barra de precios económicos. Arrancar el compromiso de los Cisnes Azules ha sido lo más complicado, ya que sus componentes no comparten el mismo lugar de residencia. Nacieron en los primeros 5 años de la década de los 60 y de su primera actuación en el 66 existe alguna que otra imagen testigo. Aurelio Gurrea, Manuel Araujo, Javier Franco, Manuel Ulloa, Sebastián Franco e Hipólito González llegaron a recorrer todas las salas de fiestas de la capital madrileña y buena parte de los escenarios de toda España. Como referencia estuvieron en el Festival del Miño de Orense y actuaron en varias ocasiones en televisión española y en directo. Les dejamos con unos consejos publicitarios. Tras ellos pueden conocer la previsión del tiempo para mañana jueves, el número en el sorteo de la 11 o la farmacia de guardia. Freiduría Marisquería Yubita. Te ofrecemos la mejor calidad en pescados y mariscos frescos. Frituras variadas, mariscos cocidos y a la plancha, arroces y carnes, todo a unos precios muy asequibles. Ah, y también tienes la opción de llevártelo a casa. Ven a Freiduría Marisquería Yubita y desayuna con nosotros churros recién hechos. Freiduría Marisquería Yubita, estamos frente a la estación de autobuses en el edificio Vista Azul. El Faro Información, la gran apuesta informativa de cada domingo, amplía su oferta semanal en favor de la información y el entretenimiento. A partir de ahora, el Faro Información incorpora las revistas semanales de un clásico del periodismo español, Interview, y de la visión más ácida y atrevida de la prensa rosa, Cuore. La mejor información local, para él y para ella, todo al increíble precio de 2,20 euros, cada domingo en su kiosco. El Faro Información, más Interview, más Cuore, más y mejor información.
Bienestar Social Tarifa, empresa de ayuda a domicilio que nace para ofertar sus atenciones a personas con dificultades para permanecer en su entorno habitual. Ofrecemos servicio de aseo, cuidados paliativos, ayudas para desplazamiento y movilidad, tareas domésticas, actividades lúdicas, rehabilitación, con personal cualificado con más de 5 años de experiencia en ayuda a domicilio. Sensibilidad y esmero en el trato a nuestros mayores. Infórmese en los teléfonos 685 59 32 06 y 657 81 60 13. Confíe en Bienestar Social Tarifa, el mejor cuidado al alcance de su mano. Damos un repaso en titulares a las noticias más destacadas del día de hoy, miércoles 25 de enero. El Pleno del Ayuntamiento dio ayer el visto bueno a la cesión de terrenos para la construcción de la parroquia de Bolonia. La sesión plenaria se hizo eco del malestar de la flota atunera por la falta de cuotas. El conjunto músico-vocal de los años 60 y 70 se reencuentran el próximo 4 de febrero en una cita benéfica preparada por la Oración del Huerto. Actúan también los Rejos Chilipulpos en un concierto que tiene como atractivo la música para el recuerdo. Los colegios de educación infantil, primaria y secundaria, englobados en red de centros de escuela, espacio de paz, preparan un pasacalles de carnaval conjunto. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, podría reunir a centenares de escolares disfrazados por las calles de Tarifa. A continuación les dejamos con el programa de producción propia El Gusto es Nuestro, de la mano de la compañera Luzmi Fuentes. Con ella les dejamos, volveremos con todos ustedes aquí en Tarifa Noticias mañana a las 9:30 de la noche. Gracias por su atención y les dejamos con El Gusto es Nuestro.